un objetivo muy claro: transformar a México, transformarlo en un país más seguro, más próspero y más justo. Lo hicimos llenos de esperanza, convencidos de que México es una gran nación que está llamada a ocupar un lugar preponderante en el mundo y que tiene todo para darle a sus hijas e hijos más y mejores oportunidades de progreso. Evitar el dolor y el sufrimiento de la gente es un deber constitucional, es un deber legal, pero también, amigos, es un deber ético, es un deber moral, es un imperativo categórico. Y por eso estamos combatiendo con toda firmeza a esos criminales. Y lo hacemos además con la ley en la mano, las innumerables capturas de delincuentes, de los decomisos inéditos de armas, de dinero, de sustancias ilícitas. De la lista de los 37 criminales más peligrosos que publicamos en 2009, ya 21 de ellos han sido capturados o han fallecido, sea resistiéndose al arresto o en manos de otros criminales.